Conducía mi auto, solo, una noche sin luna, bordeando un vasto desierto conocido como la región solitaria. La carretera era angosta y oscura, con signos ocasionales escritos en árabe que aún no podía descifrar. Di vueltas y vueltas sintiendo derrapar las ruedas traseras del vehículo en las movedizas arenas del desierto. Volviendo sobre mis pasos, me detuve en un pequeño oasis de palmeras y casas blancas. Las viviendas árabes, particularmente aquellas ubicadas en el Golfo Pérsico, revelan muy poco al mundo exterior. Golpeé en una puerta de metal incrustada en una alta pared. Me pregunté si en el interior me encontraría con un palacio o con un modesto hogar. La puerta crujió al abrirse unos centímetros y una mujer se asomó al exterior. Su cara estaba oculta por un velo de color negro. Este formaba un ángulo sobre su nariz. Sus ojos eran angostos. Parecía una armadura medieval. Le pregunté en un árabe muy simple si podía darme algunas indicaciones para regresar al pueblo, el cual había yo abandonado unas horas atrás para contemplar la puesta del sol. Ella hizo una pausa, echando un vistazo por encima del hombro. Podía escuchar el susurro de voces femeninas en el interior de la casa. Entonces, me invitó a pasar, desapareciendo por otra puerta en busca de alguien que me pudiera ayudar. Cinco mujeres estaban sentadas sobre una alfombra en el patio. Tomaban té en unas pequeñas tazas. Al igual que la mujer en la puerta, estas tenían el rostro cubierto con ondeantes velos negros que caían hasta sus pies, ocultándoles todo el cuerpo. Yo sonreí y le ofrecí un ubicuo saludo en árabe. Salam aleikum. La paz sea con ustedes. 10 ojos me miraron a través de las hendiduras en los velos. Era difícil decir si alguien me devolvió la sonrisa. Entonces, una de las mujeres se incorporó y me ofreció una taza de té. Me habló en un inglés vacilante, con una voz amortiguada por el velo. «Te amo», dijo. Yo bajé la mirada apenado y me percaté de los brillantes espirales rojos que tenía pintados en las uñas de los pies. De alguna manera decir «Yo también te amo» a una mujer musulmana con el rostro cubierto no me pareció lo más apropiado. Así que le sonreí y le di las gracias. Y así permanecimos ahí parados, sus ojos negros contra mis ojos azules, hasta que un hombre apareció en el fondo del patio. Vestía una manta blanca almidonada y un turbante también blanco, enrollado como una galleta de la fortuna sobre la cabeza. «Te amaré siempre», dijo la mujer, y retrocedió hasta las otras figuras negras agrupadas sobre la alfombra. El hombre me explicó, en una mezcla de inglés, árabe y pantomima, que yo debería seguir la línea de pozos petroleros, vastas armaduras de acero sembradas a lo largo de la autopista, que durante la noche, envueltos en luces titilantes, parecían un rosario de estrellas. Antes de que Mohammed trajera el Islam a la península arábiga, los beduinos estudiaban las estrellas y las usaban como guía durante las noches. Hoy en día, los nómadas navegan con una constelación de pozos petroleros. El camino fue largo y pesado, y pasé el tiempo recreando en mi mente la escena del patio. Me había dado cuenta de la antena de satélite que había en el techo de la casa. Quizá la mujer había estado viendo televisión. ¿No era «te amo» lo que frecuentemente se dicen los hombres y las mujeres en Occidente? Dejé que mi imaginación volara sobre las infinitas arenas del desierto. Quizá las mujeres soñaban con extraños que aparecen en la noche, aunque probablemente no con hombres rubios, vestidos en caquis y zapatos deportivos hablando en mal árabe. Quizá las mujeres eran concubinas, mantenidas cautivas en un harén del desierto. Esta es la clase de cosas que frecuentemente pasan en las películas ambientadas en Arabia. Seguramente el encuentro no tenía ningún significado, un impasse común para un corresponsal novato. Mis primeros meses allá me sentí como Helen Keller, me había confiado un amigo periodista algunas semanas atrás cuando me dio la bienvenida al Oriente Medio. Ciego, sordo y también mudo, particularmente mudo, me dijo. Se rió entre dientes y tomó otro trago grande de la jabonosa cerveza egipcia. Pero dejé de preocuparme. Tu lector promedio, hasta tu editor promedio,
no pueden darse cuenta de si sabes o no acerca de lo que escribes. Así que dejé de darle importancia al extraño encuentro. Seguramente, a medida de que mi árabe y mi entendimiento de las sutilezas de la cultura árabe mejoraran, sería posible encontrarle sentido a este tipo de escenas y hasta poder usarlas en mis escritos. Pero cosas extrañas siguieron sucediendo, y en los 2 años que siguieron, era frecuente encontrarme en habitaciones de hotel débilmente iluminadas o en salas de polvorientos aeropuertos, tratando de descifrar notas que había garabateado pocas horas atrás en mi libreta. ¿Qué podía entender de aquel joven en Gaza que me guió por las calles llenas de humo, proveniente de los neumáticos ardiendo, que en un momento se detuvo y me preguntó: «Señor Tony, hay algo que debo saber. ¿Es usted portugués?». ¿No sabía él de alguna manera que yo era judío? ¿Qué tiene que ver esto con los portugueses? Meses después llegué en bote a Beirut, bajo un fuerte fuego de artillería. Un centinela solitario patrullaba el muelle, y yo presumí que me pediría la identificación. «¿Visa? ¿Quién ha dicho algo acerca de visa?», dijo encogiendo los hombros. Y haciendo un gesto hacia la orilla repleta de conchas marinas, se colgó el fusil al hombro y se perdió en la penumbra. ¿Era esto una invitación o una advertencia? En un viaje posterior como reportero para cubrir el funeral del ayatolá Khomeini, me encontraba varado en el tráfico de Teherán detrás de un taxista que me apretaba el muslo mientras chillaba: «¡América! ¡Burro! ¡Antorcha!». Se negó a aceptar ni siquiera un riyal por aquel servicio que le tomó más de una hora realizar. Después de un tiempo, me contentaba solo con hacer garabatos en mi libreta, llenando con signos de interrogación los márgenes. La sociedad islámica, como las casas en las que pasé aquellas primeras noches en el desierto, no se abre fácilmente a los occidentales. Pretender que había entendido todo lo que vi u oí era engañarme a mí mismo. Pero aquella misteriosa angustia me estuvo persiguiendo aún mucho después de abandonar el Oriente Medio. Los márgenes en mi libreta aún siguen llenos con signos de interrogación. Y algunas noches, cuando la lluvia golpea duro contra mi ventana, dejo volar mi imaginación hacia el desierto, hacia aquellos pelos negros, aquellos ojos negros y uñas pintadas con brillantes espirales, y me pregunto cuál sería la razón por la que ella me amara.